resto del país, pero lo entra. Llegan las noticias, aquí están nuestros temas de hoy. La Maratón YPF, la Cámara de Diputados, reinició la agotadora sesión en la que se convertirá en ley la expropiación de YPF. Hay discursos encendidos de los opositores que, sin embargo, votarán favorablemente. Asaltados en clase, los delincuentes no tienen miramientos para actuar. Anoche asaltaron el IPEM de José Ignacio Díaz y les llevaron pertenencias a los alumnos que estaban en clase. Perdida en la madrugada, tiene solo 2 años y estaba sola deambulando por Villa Martínez a las 5 de la mañana cuando la encontró la policía. Después apareció su mamá. En otro caso, un menor de 12 años fue encontrado en la terminal de ómnibus porque quería viajar a Bolivia, donde se encuentran sus padres. Vive en Río Primero junto a 4 hermanos que también están solos. Ñoqui en la basura. Alberto Castaño, presidente de la CRECE, denunció la supuesta existencia de 161 ñoquis en la empresa durante la gestión de Giacomino. Papel solidario. Desde muy temprano se está llevando adelante la campaña del papel, organizada por Radio Mitre, para juntar fondos destinados a la cooperadora del Hospital Infantil de Alta Córdoba. Estamos en vivo en el lugar. El culebrón glorioso. La plata por la venta de Dybala aún no habría sido depositada y el pase se caería. Anoche no se hizo la reunión extraordinaria de los dirigentes y esta mañana Iván Barrera, hijo del presidente del club, desmintió que haya renunciado como secretario. Está de la cabeza. El uruguayo Silva tuvo que festejar contenido el agónico gol de cabeza con el que Boca le ganó a Unión Española por la Copa Libertadores. Lanús, en cambio, se vino con una derrota por 2-1 frente al Vasco da Gama, pero hizo un gran partido en Río de Janeiro. Confirmado, viene Madonna. La diosa del pop estará en el Kempes el 22 de diciembre y, por supuesto, sus fanáticos se preparan desde ya para cuando el sábado 12 del Corriente comience la venta de entradas.